Hoy salimos de la Asociación para la Defensa del Paciente Psíquico El Cribo, que es un centro de día de rehabilitación psicosocial y laboral, para no manifestarnos, sino para darnos a conocer y para explicarle a la gente un poco que estamos pasando una situación económica, como todos saben, un poco desfavorable, y queremos pues que todo el mundo sepa qué se está haciendo, la importancia de los programas que se están llevando a cabo en la asociación, y para que puedan colaborar en la medida de lo posible en que estos programas pues no tengamos que darle el cierre en cualquier momento. El CRIBO es un centro de rehabilitación psicosocial y laboral. Todos los programas pues van enfocados en esas áreas, ¿no? Pues hay talleres ocupacionales, tenemos 5 talleres ocupacionales, tenemos luego talleres grupales de orientación laboral, de hábitos de trabajo, talleres de déficits cognitivos, talleres de actividades de la vida básicas, de los programas de viviendas tuteladas, de plazas tuteladas, también un poco que abarca pues toda la rehabilitación de la persona para que esa persona pueda llevar una vida en condiciones de dignidad, con una calidad como la que tiene cualquier persona. Actualmente tenemos como 110 pacientes, son personas con enfermedad mental, como ya dije, la mayoría tienen esquizofrenia, pero hay otros trastornos como el trastorno bipolar o algún trastorno de personalidad. Pues el día a día pues es complicado, ¿no? Porque con los pocos recursos que tenemos, el espacio que tenemos es muy reducido para todas estas personas, pero bueno, con la fuerza de todos, ¿no? El empeño de todos los trabajadores, pues llevamos a cabo todas estas actividades como podemos, con lo que tenemos, con lo que podemos. De que la gente se interese en conocer cuál es la problemática de las personas con enfermedad mental, que muchas de ellas están en desventaja social y que con poquito podemos ayudar todos, con poquito de cada uno, pues vamos a ayudar a mucha gente, y que ese servicio, ese recurso es muy necesario, y todos los programas que llevamos a cabo también son muy necesarios para que esas personas, que encima que la rehabilitación es un proceso lento y continuo, pues tengan la oportunidad de tener una calidad de vida como la de todos nosotros.